El fuego pone luz y calor en las largas y frías noches del invierno en Euskal Herria. Fuego festivo en torno al que se canta, baila y come. Hay que abrigarse, y entonces la ropa adquiere un sentido que va más allá del utilitario. Los pueblos se disfrazan, descubriendo así otra realidad. De fantasía, de transgresión, de ilusiones. Lo imposible se hace realidad. En invierno, más que en cualquier otro momento del año, la alimentación cobra importancia. Sobran las excusas para la postulación y el donativo antes de que llegue la cuaresma con sus privaciones. El don generoso es rasgo atávico de la fiesta vasca. Como lo son las canciones petitorias y propiciatorias transmitidas de voz en voz, de generación en generación. Es tiempo de cánticos. De fuego. De disfraces. De cuestaciones festivas. En el ciclo de invierno se concentran algunas de las más genuinas expresiones del alma popular vasca. Una de las noches más largas del año acaba resultando una de las más cortas. El milagro ocurre en varios pueblos de la Rioja Alavesa, donde, desde hace siglos, la oscuridad se ahuyenta con fulgores de fuego. En Samaniego, la celebración comenzó en verano, con el corte de las plantas de espliego y su almacenamiento para el secado. Con ese espliego se confeccionan unos manojos que llaman mañas. Al anochecer del 7 de diciembre, víspera de la festividad de la Inmaculada, jóvenes y niños queman las mañas. No se sabe cuándo ni por qué surgió este rito, aunque se ha supuesto que en origen tuviera carácter purificador y protector contra las amenazas, materiales o espirituales, ocultas tras las profundas tinieblas de esta época del año. Mientras la chavalería lleva sus antorchas aromáticas por las calles de Samaniego, los adultos aguardan ante una gran hoguera. Una vez todos reunidos, al calor de la lumbre se degusta chorizo asado con pan, acompañado del imprescindible vino local. A ver, ¿qué escriba vino? Ritos semejantes se realizan también en localidades cercanas como Pipaón, La Gran y, con especial animación, en La Bastida. Desde hace años, nadie pasa frío en La Bastida la noche del 7 de diciembre. La ronda es una celebración de rotunda alegría regeneradora con al menos 400 años de antigüedad. Cuando las campanas de la iglesia renacentista de Nuestra Señora de la Asunción dan la señal de partida, desde el ayuntamiento una larga comitiva inicia el recorrido festivo por el casco de la antigua villa fortificada. Para entonces ya se han encendido las fogatas preparadas por familias, cuadrillas y vecinos a lo largo de todo el trayecto. Una a una reciben la visita del cortejo, cuyo paso dibuja largas y temblorosas sombras. El estrépito de los cohetes, la música de la charanga y el olor a quemado provocan una catarata de sensaciones. Es una inolvidable velada de jolgorio en La Bastida. Una noche que recuerda a la del solsticio de verano, la noche de San Juan. La ronda finaliza donde empezó, en la Plaza Mayor, con reparto de castañas asadas y vino.
Alrededor de la gran hoguera bullirán los trasnochadores, hasta que no queden más que roscollos. Como el humo que asciende desde la hoguera, la larga noche se disuelve en lo que parece un breve instante. En muchos lugares del mundo, el fuego del solsticio se encarna en una figura que preside la gran fiesta invernal. Dentro de la tradición vasca, esa figura cobra forma de carbonero y se llama olentzero. Las referencias más antiguas a este personaje mítico provienen de una región concreta que abarca el norte de Navarra, la costa oriental de Guipúzcoa y el Goierri Bajo. Hoy, olentzero está extendido por todo el país, pero su capital sentimental se halla en Lesaca. La fiesta del 24 de diciembre se conmemora de manera particularmente entrañable en esa localidad de la cuenca navarra del río Bidasoa. Desde primera hora, en Plaza Zaharra, se van congregando grupos de niños, de adolescentes y de mayores, portando en andas sus muñecos y cantando las canciones propias de la fecha. El concurso de olentzeros y de belenes navideños de Lesaca propone cada año un ejercicio de creatividad inspirado en la tradición festiva. Con sus aplausos, el público siempre numeroso premia el esfuerzo de todos y cada uno de los grupos participantes. Tradicionalmente, en los caseríos vascos se reservaba un tronco especial para calentarse con él durante los días del solsticio de invierno. Tronco denominado olentzero u olentzago, entre otras variantes. Su personificación en forma de carbonero es este olentzero que presta excusa para la postulación de alimentos en víspera de la Navidad. Sin embargo, su imagen como portador de los regalos a los niños es relativamente reciente, surgida por influjo de la sociedad de consumo. Cada año, como es costumbre, grupos de postulantes salen acompañados del muñeco en las horas que preceden a la Nochebuena. A las puertas de los hogares entonan cantos con letras alusivas a manjares y al apetito voraz del carbonero. La respuesta no tarda en llegar en forma de aguinaldo. El canto, la cuestación, el reparto generoso de comida y de bebida son signos perennes del ciclo de invierno en Euskal Herria. Las mismas comarcas fronterizas entre Navarra y Guipúzcoa que fueron cuna de olentzero atesoran otro rito de canto y cuestación. Algunos lo denominan Gabón Zahar, porque se celebra entre las últimas horas del año viejo y las primeras del nuevo. Pero en Hondarribia, al igual que en otras villas del país del Bidasoa, se le conoce como Dios te salve. Dios te salve, Estos coros actúan como anunciadores del nuevo año, al que dan la bienvenida con sus canciones.
Jangoikoaren ordezkoari. La noticia es acogida con alegría por el vecindario y premiada con algunos alimentos. Aunque pervive la postulación del aguinaldo, hoy ha perdido la importancia que tuvo en tiempos de mayor escasez. La tradición de Dios te salve o Gabón Zahar moviliza a coros de todas las edades cuyas voces animan calles y plazas durante la tarde del 31 de diciembre. Frecuentemente llevan sus cantos también a las residencias para compartir con los mayores ese momento tan especial en que un año termina y otro está a punto de empezar. Como en el caso del Dios te salve, el nombre de los parijeses de Guernica deriva del estribillo de la canción que preside la ronda. Son las 4 de la madrugada cuando un grupo de guernicarras rompe a cantar el misterio de la Navidad. Así lo harán durante los 9 amaneceres que preceden al 25 de diciembre, recorriendo los distintos barrios de la villa foral. Un solista o bacarlari encabeza el grupo, donde la presencia femenina, proscrita hasta hace algunos años, es hoy muy destacada. Respecto a otras postulaciones del ciclo invernal, los marijesiak poseen rasgos peculiares, como su carácter de novenario, el hecho de que los cantores no visten atuendos especiales o que las canciones las interpretan al mismo tiempo que caminan. Además, los marijeses solo postulan el último día, el 24 de diciembre, y el producto de la colecta va destinado a fines benéficos. Al oír las voces en la fría madrugada, algunos vecinos salen de sus camas para saludar el paso de los marijeses. Un rito emotivo, con más de 4 siglos de existencia, que está plenamente incrustado en el corazón del pueblo de Guernica. Fuera del periodo navideño, la postulación más arraigada y extendida por toda la tierra vasca es la de Santa Águeda. El 4 de febrero, víspera de su festividad, los coros de postulantes rinden visita a casas y caseríos al son de las famosas coplas. Antaño, la colecta estaba reservada a los jóvenes, dentro de una celebración muy jubilosa que en algunos pueblos se anunciaba hasta con tañido de campanas. Tras un periodo de declive, en los años 60 del siglo XX, la tradición renació ya abierta a todos y a todas, orientada frecuentemente en apoyo a causas benéficas culturales o sociales. El golpeo de las maquillas marca el compás de las estrofas, las cuales suelen presentar variantes en cada población e incluso en cada barrio. Canciones que en todos los casos invocan a la Santa Mártir e incluyen la demanda de un donativo. Volvemos al mes de diciembre para participar en una postulación infantil que gira alrededor de un niño disfrazado de obispo. Antiguamente, en Euskal Herria como en otras latitudes, el santo donador de regalos a los niños era San Nicolás Obispo, cuya festividad se celebra el 6 de diciembre. Como un rescoldo de aquella antigua tradición, hoy desplazada por Olentzero y Reyes Magos, en varios pueblos de la Vasconia peninsular, aún hoy se hace la postulación del obispillo o San Nicolás Chiqui.
Un niño es elegido para presidir la salida de los escolares por las calles medievales de Segura. A sus canciones petitorias responden los vecinos arrojando chucherías desde las ventanas. En localidades como la Navarra La Raona o en la alavesa San Vicente de Arana, su celebración se encuadra dentro del programa festivo del carnaval. La imagen del niño honrado con dignidad episcopal anticipa una constante de todo el ciclo de invierno que se prolongará hasta el mismo domingo de resurrección. El disfraz, el encanto de la suplantación. También la festividad de los Reyes Magos posee hondas raíces en el país. La cabalgata en las horas previas al 6 de enero es un alarde de color, de ensoñación y de magia que tiene como principales destinatarios a los niños, pero que contagia por igual a los mayores. La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar anuncia el triunfo de la luz sobre las tinieblas, el resurgir de la vida tras la crisis del solsticio. La estrella que guía su viaje señala el camino hacia un tiempo nuevo. Al final de la noche, con los regalos ya distribuidos por todos los hogares, los Reyes de Oriente visitan la población navarra de Sangüesa. Mirad una estrella, qué hermosa, qué claridad en el cielo, es el ángel del Señor. Desde el año 1900, en la mañana de Epifanía, se representa el misterio de Reyes. Mostró mi nombre y su rostro el mismo de lo que será. Te arrancó del pecho vil aquel corazón de fiera. La propia gente del pueblo interpreta a los personajes de este auto de Navidad, escenificado de manera itinerante por las calles y plazas de Sangüesa. En una de las escenas más esperadas, los tres monarcas y su séquito, siguiendo la estrella, llegan hasta la mansión del rey Herodes. Ya es tiempo de saber algo siquiera. No tardan tanto en llegar postas de toda Judea. ¿Sabéis dónde? Según ellos, pues en Belén de Judea. La pieza concluye en la plaza de la abadía, donde se halla el Belén viviente con la Sagrada Familia. Entraremos, entra ya, que ya nos aguarda el niño. Tras la adoración de los reyes, es el turno para que los pastores honren al recién nacido. A esta pequeña pastora que humildemente te adora al ofrecerte el jubón. Yo vengo a Belén, a ver al Mesías, mi Dios y mi Rey. Es sin duda el momento más entrañable de la representación. Finalmente, un ángel se aparece para advertir de las crueles intenciones de Herodes. El Señor os manda que hagáis el camino sin entrar de nuevo en Jerusalén. Dentro de un contexto religioso, la Epifanía es una celebración envuelta en ropajes de disfraz que anuncia un tiempo profano. Pues en muy pocas semanas estaremos ya bajo el dominio de Don Carnal. Se ignora el origen de la tamborrada donostiarra, aunque todo apunta a que surgiera como una comparsa de carnaval. Pero fue tal su éxito que acabó desgajándose de las carnes tolendas para presidir la fiesta patronal del 20 de enero. La tamborrada hace parodia de las rondas militares que durante siglos formaron parte del acontecer cotidiano en la Plaza Fuerte de San Sebastián. Renacida de sus cenizas tras su completa destrucción el año 1813, al final de la Guerra Napoleónica, la población supo transformar la tragedia bélica en un gran teatro de alegría. Azpeitia y Donostia comparten esta celebración que arranca en la medianoche del 19 de enero. Thank you.
ni un solo rincón de la ciudad queda al margen de esta fiesta que logra una rara emulsión entre lo humorístico y lo solemne. Pero la más especial de todas las tamborradas es la del mediodía del 20 de enero. Varios miles de niños y de niñas, ataviados con vistosos uniformes y organizados por compañías pertenecientes a los centros escolares, forman frente al ayuntamiento. Si los sones del tambor anuncian la entrada en el ciclo carnavalero, su definitiva confirmación llega con la percusión metálica de los caldereros de la Hungría. Desde el año 1884, la comparsa de caldereros húngaros es una peculiaridad del carnaval donostiarra. Inicialmente, su fecha de salida era el 2 de febrero, la Candelaria, antaño jornada no laborable, pero ahora lo hacen el sábado inmediatamente posterior. Exótica avanzadilla de pregoneros del rey Momo, compuesta de nómadas dedicados al oficio de arreglar y componer pucheros, calderas o chocolateras, una deliciosa colección de melodías forma la columna vertebral de este festejo, cuyo simpático tipismo ha provocado su extensión por otras localidades de la geografía vasca. Dentro del carnaval vasco, es común diferenciar dos modalidades según se desarrollen en un hábitat urbano o rural. El primero es un carnaval de espectáculo y exhibición, no raras veces organizado desde entidades oficiales. En cambio, el carnaval rural vehicula la expresión íntima de un pueblo que se reconoce a sí mismo en la repetición de una tradición festiva. Dentro del carnaval rural, la postulación y el folclore, además del consabido disfraz, son ingredientes habituales. Un buen ejemplo lo encontramos en pequeñas localidades de la montaña guipuzcoana como Amezqueta o Abaltzisketa. Representativo de los carnavales de esas dos poblaciones son los chanchoak. Así se denominan a los jóvenes postulantes ataviados de manera muy vistosa que recorren casas y caseríos en demanda de alimentos o donativos. A las puertas de las viviendas ejecutan un paloteado o maquildanza.
Un barrendero, un bolsero, más el acordeonista, conforman el bufo séquito de los coloristas Txantxoak. El carnaval de Lanz, Navarra, comienza en el desván de la posada, donde los mozos, más que disfrazarse, se transforman enteramente. Hay que afanarse en preparar al chiripot, espantajo embutido en saco y paja, que será objeto de un sinfín de escarnios. El público, numeroso y expectante, aguarda en el exterior a la salida de la comitiva. Preside la fiesta Mielochín, un gigante que será pasto de las llamas en el desenlace final de este Iñauteri. Empiezan las travesuras por derribar a Chiripot, el cual no es capaz de levantarse sin la ayuda de los chanchos. De un lado a otro corre un caballo salvaje, el saldico. Los herradores van tras él para atraparlo a fin de ponerle unas herraduras, símbolo de su domesticación. Con la ejecución de una herridanza en la plaza, culmina el loco y gozoso pasacalles del lunes de carnaval. Por su incuestionable valor etnográfico y su atavismo cargado de sugerencias simbólicas, el carnaval rural de Lanz es uno de los más atractivos de cuantos se celebran en tierra vasca. Lo que Mielochín es a Lanz, en Salcedo lo encarna Corretero. Esta localidad posee uno de los más antiguos carnavales de Álava, cuyo clímax se alcanza el sábado de piñata. Al caer la tarde, se realiza la conducción del porretero, nombre de un muñecote antropomorfo cebado de hierba, que será objeto de juicio sumarísimo en la plaza. La procesión parece parodiar un auto de fe, con sus jueces, verdugos, buitres, pregoneros y otras siniestras figuras. A todos ellos se les conoce con el nombre genérico de cacarros. Mientras se constituye el tribunal, una delegación de vecinos hace colecta por los hogares. Así se recogen las puscas, donativos generalmente en forma de alimentos que se consumirán durante el fin de fiesta. Cuando se abre la vista pública, el pueblo toma la palabra para acusar a Porretero de todas las desgracias habidas e imaginadas. La sentencia es la misma todos los años. ¡Juicio a Porretero! ¡Esta es nuestra sentencia por unanimidad! ¡En darte palos hasta la saciedad! ¡Y al tejado a descansar! Tras medio siglo de olvido, Alsasua recuperó su carnestolenda en 1982.
Allí, cada año se revive un ritual dionisíaco altamente representativo del carnaval rural vasco. Al crepúsculo del martes, los jóvenes se juntan para vestirse de momochorros, misteriosos personajes que parecen arrancados de un ritual prehistórico. Con telas ensangrentadas, pieles de oveja, cuernos y crines de caballo, la estampa de los momochorros recuerda a la de ciertos chamanes amerindios. Empuñando horcas de madera y haciendo sonar sus esquilas, los momochorros protagonizan un impresionante correcalles que siembra el caos por todo el centro de la localidad. Por un momento, nos parece estar metidos en medio de un sueño totémico en una noche ancestral. La mascarada de Alsasua posee una música propia, rescatada del antiguo acervo local. A su ritmo, se baila la Momochorroen danza durante todo el recorrido que viene a morir en la Plaza Mayor, donde se ejecuta la parte más espectacular de la coreografía. Es el punto final a los impactantes carnavales de Alsasua. Entre los carnavales urbanos, el de Tolosa destaca por encima de los demás. En Tolosa, el carnaval viene celebrándose sin interrupción desde muy lejano tiempo. Para eso, durante la larga dictadura del siglo XX, el carnaval se disfrazó bajo la etiqueta oficial de fiesta de primavera, logrando así sortear la prohibición que pesaba sobre este festejo pagano en todo el Estado español. Arranca oficialmente el Jueves Gordo, pero vive su apogeo el domingo, el lunes y el martes de carnaval. Zaldunita, Astelenita y Asteartita, respectivamente. Toda la localidad se muda en escenario de una disparatada comedia protagonizada por miles de carnavaleros procedentes de los más lejanos rincones de la geografía vasca. Si el carnaval, como decía Pío Baroja, es la fiesta más completa, en Tolosa adquiere su expresión más acabada. Humor a raudales, desenfado y pacífica confraternización durante 3 días en los que la vida se vuelve maravillosamente loca. A caballo entre el carnaval y la cuaresma, las mascaradas de Zuberoa, Pays de Sul, son representaciones de carácter itinerante en cuya preparación y exhibición colaboran distintos pueblos del territorio. Las mascaradas conjugan elementos de las pastorales teatrales y del folclore local, junto con transgresiones típicamente carnavaleras. En esa mezcla radica buena parte de su singularidad. Dos grupos protagonizan la fiesta, cada uno con sus personajes arquetípicos. Los elegantes gorriak, los rojos, simbolizan la sociedad del orden y la moralidad. Por el contrario, en los andrajosos beltzak, los negros, se manifiesta lo disolvente, lo anárquico y provocativo. Dentro de este esquema dualista, la mascarada se desarrolla con un guión coreográfico fijo en el que se insertan improvisaciones, danzas, cantos y versos, juegos y bromas, todo ello aderezado con mucha sátira y no menos música.
Nos hallamos ante una supervivencia cultural de primer orden que ha llegado hasta el presente como expresión genuina de la cultura popular de la región de Zuberoa. Durante los 40 días que van de carnaval a Semana Santa, la actividad festiva queda en barbecho. Es la cuaresma, momento tradicionalmente de ayuno y recogimiento. Durante Semana Santa, las ceremonias religiosas salen al exterior de los templos y ocupan los espacios públicos. Ello favorece que expresiones de la religiosidad popular se ensamblen dentro del programa litúrgico oficial. Es el caso de los viacrucis a montes coronados por ermitas o cruces de especial devoción. Desde primeras horas del Viernes Santo, cientos de fieles provenientes de todos los puntos cardinales remontan las duras pendientes hasta la cima del guipuzcoano Monte Hernio. Ante las cruces se van apiñando los fieles. Una vez allí, cualquier persona puede dirigir las oraciones. El ritual incluye pasar tres veces el cuerpo por unos aros de hierro. Según la tradición, ello protege contra las enfermedades corporales y espirituales durante todo el año. El gesto de quienes se inclinan a besar las piedras dispersas en torno al Calvario subraya la veneración sacra de la montaña. Al llegar a lo más alto, nos encontramos con un bosque de cruces, testimonio de peregrinaciones que tuvieron por meta la cumbre del Monte Hernio. Popular y a la vez espectacular, el Via Crucis viviente de Balmaseda puede que sea el acto más conocido de la Semana Santa vasca. En la Pasión de Balmaseda cristaliza una tradición que se remonta a las procesiones organizadas por las cofradías locales. Procesiones que, al paso de los años, se fueron aderezando con pasos vivientes. Cientos de vecinos trabajan durante meses desinteresadamente para que la representación de las últimas horas de Cristo brille con sobriedad, belleza y hondura. El Mesías, el Hijo de Dios. Como misterio teatralizado, la Pasión de Balmaseda tiene su inicio a finales del siglo XIX, cuando por primera vez se incorporó a la procesión un paso donde aparecía Jesucristo encarnado por un joven de la localidad. Dios mío, la hora ha llegado. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. La representación comienza en la noche del Jueves Santo, con la última cena, la oración del huerto y el prendimiento de Jesús, entre otras escenas. ¡Adivínanos, Cristo! A la mañana siguiente, el viernes, el relato evangélico se completa hasta la crucifixión en el Monte Calvario. La conmemoración de la crucifixión cobra particular solemnidad en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano de Hondarribia. Desde hace más de 400 años,
la tarde del Viernes Santo se revive el descendimiento. En un ambiente de gran recogimiento, la figura articulada es desclavada del crucifijo y suavemente depositada en una urna de cristal. A continuación, parte la procesión del silencio, con sus siete pasos antiguos de varios siglos. Al frente de la misma van 12 varones de Hondarribia, cada uno con el atributo de un apóstol. Al finalizar la procesión por las calles, en su correspondiente retablo dentro de la iglesia, acontece el santo entierro. Allí permanecerá la figura del Mesías, custodiada por los centuriones romanos, los llamados jaungoiko hartzaileak, hasta el domingo de resurrección. Es el domingo más importante del año, una fecha para el regocijo, porque resucita el Salvador al tiempo que la primavera estalla. De las muchas y variadas celebraciones del Domingo de Resurrección por toda Baskonia, destaca la bajada del ángel de Tudela. Mira qué sol está saliendo. Se le calculan 7 siglos de historia a este ritual, aunque en su forma actual es de clara raíz barroca. El pueblo se congrega en la Plaza de los Fueros en torno al paso de la Virgen, la cual lleva cubierto el rostro por un velo de luto. No os asustéis, Jesús el Nazareno, al que buscáis no está, ha resucitado. Las puertas del cielo, habilitadas en la Casa del Reloj, se abren para la salida de un querubín que, arrojando aleluyas impresas, vuela hasta situarse sobre la imagen mariana. Él trae el anuncio de la buena nueva de este día. ¡Alégrate, María! ¡Porque tu hijo ha resucitado! Previamente a la bajada del ángel, se habrá quemado el volatín, un muñeco articulado que la tradición tudelana vincula con la muerte de Judas. Así como al final de los carnavales, algunas poblaciones se enjuician y condenan a una figura bufa o pelele, en otras eso mismo se ejecuta en Pascua. El Domingo de Resurrección, Samaniego amanece con el Judas colgado en lo alto de un mástil. Y a sus pies, el paso procesional de Jesús en el huerto. Vamos a poner la rosquilla. Durante toda la mañana, el Cristo es agasajado por el vecindario con rosquillas elaboradas en los hogares. Dulces ofrendas que al final de la fiesta, tras la Eucaristía en la iglesia, se degustarán colectivamente. Alrededor del mediodía se celebra el juicio al Judas de paja. Sobre este cabeza de turco se descargarán las más disparatadas acusaciones. ¿A qué se debe la crisis sino a traición y a la usura? Los dos pecados más graves que le achacamos a Judas. Decidme, vecinos, con seriedad y cordura, ¿quién infló el precio del piso y con ello la burbuja inmobiliaria y el paro y el ahorro que se fuma? ¿A quién se lo achacaremos? Descuélguelo del madero y denle enseguida fuego. El Cristo, ya para entonces rebosante de rosquillas, da motivo a la llamada procesión del rosquillón. Tras él, marcha el pueblo camino de la iglesia parroquial, donde se oficia una liturgia.
Mientras tanto, el Judas es inmolado sobre la propia fachada del templo. El largo ciclo de invierno se cierra como empezó, con fuego. En la memoria guardaremos el recuerdo de celebraciones que, jalonando el discurrir del tiempo desde el final del otoño al comienzo de la primavera, son como ritos de paso entre las distintas etapas de la vida. El nacimiento, la madurez, la muerte. Pero no todo termina ahí, porque cuando el ciclo de invierno concluye, nace un tiempo nuevo. Tiempo en el que las fiestas seguirán limpiando penas y avivando las esperanzas de una vida mejor en tierra vasca. Thank you.